Membab. Empezamos a Mishnah. Momhe Amodved en Bashel. Allá me Bashel et Shelamim. O Sholkan. Después de sacrificar el primer korban que es la Shelamim, tienen que cocinarlo. Tenía panelas, no ve tan migdash especiales para cada korban. Cocinaba o shlamim o sholkan. Sholkan significa un cocido más tiempo. Como dicho Safot, bishul yoter midai. Deja más tiempo, después de ferver, continúa cocinando. Hakohen otel et azero abeshela min ha'ail. Después el Kohen pega lo ha'il. O ha'il o korban. Que era Shlamim, que falamos Shlamim ben Shtei Shanim, era un ail de 2 años. Zahar, la Torah dice: Ve la caja Kohen et azera beshelam min ha'ail, ve halad matza ahad, urkik matza ahad, ve natan al kape a nazir, ahad it galejo et nizra. Donde debe pegar Ozerova, era separado Ozerova, que es el brazo, que sería la perna delantera. Doail, en otro lugar explica que del lado derecho, la perna derecha, que ya está cocida, junto con una matzá y con un rakit. La Torah, cuando empezó allá de Nazir, está escrito que tenía rakiké Nazir y matzot. No dice cuántas, mas aprendemos que será llevada de Minha, que era 10 de cada especie. Tenía 10 matzot y 10 rekikim. Los 2 son matzah, que dice que no fermentaba. También los rekik. La diferencia era que una tenía aceite por cima y otra era aceite ya misturada en la masa. Entonces debe pegar para hacer tenufa una matzah y un rekik. Benoten al capé a Nazir, coloca ese zeroa con matzah y rekik. La palma de Nazir, un menifán, y un Nazir debe levantar, eso es llamado tenufa. Vea Harkaj, Jutar a Nazir, Listod Yain, Letamin Mati. Solo después de esa tenufa, que ahora un Nazir ya puede tomar vino y se impurificar. Cortar el cabello, no faló, porque ya cortó. Ya falamos en la mesa anterior, que cortaba el cabello. Después de la primera corbán, que era o shlamim o hatat, quemaba el cabello en vaso de shlamim, junto con rotem, y después que hacía esa tenufa. Explica los rishonim que esa opinión sustenta que para tomar vino es necesario todos los corbanos de Nazir. Esa tenufa era feita después de sacrificar los 3 korbanot, hacía tenufa de Zeroa Beshelá, y solo en ese momento que puede tomar vino. Rabbi Shimon Omer, que va a ser Nizra Karab Ejad Min Adamim, Utara Nazir Lishtod Bayayim y también la Matim. Rabbi Shimon sustenta, a partir de la primera Zerika, del primer korban, ya puede tomar vino. ¿Qué dice? Afilo antes de Tiglahat, ni cortó cabello, más ainda no fez tenufá. Una vez que fez dedicado Shlamim, que era el primero, según la primera opinión de Mishnah, que estudiamos en Memhe Amud Alef, que primero era Shlamim, ya ahí podía tomar vino, esa opinión de Rabbi Yehuda. Tanu Rabbanan, de Ahad Ishtea Nazir Yayin. El pasuk dice, después de hacer la tenufa, está escrito, Behar Ishtea Nazir Yayin. Mashma, después de todos los atos, que dice, después de todos los corbanos necesarios, solo ahí que puede tomar vino. Dibre Rabbi Eliezer. Tantanakama es como Rabbi Eliezer, que faló la Mishnah, Harkah Jutar Nazir, solo después de la Tenufa
que le ha puesto tres corbanot. Los hachamim omrim, achar maase yehidi. Hachamim, la baraita es Rabbi Shimon. Achar, que dicen, después de un maase, de un corban es suficiente. Lo primero que fez, ya puede tomar vino. Ahora explica de qué depende la discusión de ellos. Maita mayu de Rabbanan, כתיב אחר ואחר ישתי הנזיר יין. וכתיב הטעם אחר התגליחו אין נזרו. הפרנמות גסילה שווה. הקית הסקריטו דפוס התנופה אחר ישתי הנזיר יין. נוסבמוס אינדה דפוס דקוונטס קויזס. ותסקריטו אחר התגליחו אין נזרו. כאלי אליקורטס או קבלו. Después de hacer los shlamim. Entonces, ese ahar, certeza, está hablando, después que cortó el cabello, él ya puede hacer lo siguiente, lo que dice ahí, ma'akan, ma'ata, ma'har ma'asi yehidi, cuando dice harit galejo, está hablando, después de tiglahat. Entonces, después de una cosa, no se refiere a más que una cosa. Entonces, también Ahar, que faló ahora, Ahar y Shteanazir, debe ser Ahar de una cosa, no precisa más. Ahar Maase Yehidi. Ima Adeika Tarbayu, pregunta que Mara. Entonces, tal vez precisa un Corban y también Tiglahat. Como Ahar itgalejó en Israel, ¿qué está diciendo Pasú? Después de cortar su cabello. Entonces, si vos aprende que es la Shabba de la, también aquí que dice Ahar ishte anazim, anazir yain, ¿cuándo puede tomar vino? Después de cortar el cabello, y no es suficiente un mazericá de Dan, como dice el Bishimón, un corbán. Entonces, tal vez precisa un corbán y también cortar cabello para tomar vino. Eso es de Icatarbayu. Y aquí, que es de la Shabbat, la Malí. Se precisa dos, ¿para qué que es de la Shabbat? Desde la Shabbat aprendimos a Har Maase Yehidi. ¿Y cuál es el primero Maase? El Corban, Shelamim. Una vez que fue el Corban con Zeriká, ya puede tomar vino. No precisa Tiglahat. Quiere decir, Rabbi Shimon sustenta Tiglahat, lo me akevet. Cortar cabello, eso no impide de tomar vino. Y ya terminó Nezirut antes de cortar su cabello. Amar Rab, Tenufa Banazir Meakevet. Esa misma que vimos en la Mishnah, de Tenufa, de levantar, que el Nazir, junto con el Cohen, él levanta Ozeró Abeshela, Meakev. Eso es indispensable. Si no fa Tenufa, no puede tomar vino ainda. Entonces vamos a ver ahora. Aliba de man, ¿para quién está hablando? La Mishnah faló meforash. Después de la tenufa, aharkach, utah nazir estudiai. Y explicamos que la Mishnah es como Rebbe Eliezer. Entonces, ¿para qué opinión está diciendo que tenufa me akev? Que es una condición hacer tenufa para poder tomar vino. Y le maliba de Rabbanan. Si es aliba de Rabbanan, Rabbanan es Hachamim de Baraita, que faló aquí, Ahar Maase Yehidi, que es Rabbi Shimon. Entonces, si es un Hachamim que con un corbán, ya primera zerika, ya puede tomar vino. Y le maliba de Rabbanan, Tiglahatam Rabbanan lo me akva. Afilu cortar su cabello. No es una condición. Si el Nazir ainda no cortó el cabello, ya puede tomar vino después de Zirika. Tenufa, me vaya. Precisa falar que Tenufa lo me akev. Certeza que Tenufa lo me akev. Tenufa es después de Tiglahat. Si él ya puede tomar vino antes de Tiglahat. ¿Cómo está diciendo Rab que Tenufa me akev? No puede ser para el Bishimon. El Aliba del Biliezer.
Certezza, rapta fanno per Beliezer. Peshita, è ovvio, amar Beliezer a harma assi in culam. Beliezer falò, depois de todos, o che precisa fare? Después de acabar el procedimiento completo, es que puede tomar vino. Entonces, esos masim incluyen también tenufá. Como vemos en la Mishnah. Después de tenufá, está escrito, ajaka, jutar a nazir. Entonces, ¿qué precisa hablar para el bilies? No es necesario, peshita. Responde, mahu, de tema, que va de línea para shilem mizvahi. Ajaname, lote akev. Kama shmalar. Precisa Rav falar. Na verdad está falando para Beliezer. Que todo me aquel. Podríamos pensar que Tenufá lo me aquel. Porque Tenufá para acaparar no es indispensable. Acaparar ya es después de Azerika. Mesmo que no fez Tenufá. Eso es llamado Shire Misvá. Como dice Akemara Nyoma. Es una sobra. Es como Misvá Minamobjar. Lejat Gila se faz Tenufá. Mas si no fez, kiper. Así dice, es capará. Entonces podríamos pensar que ya puede tomar vino sin tenufá. Ajaná melote a que no va a impedir de tomar vino, kamash malal. Eso es Jidús de Rab. Que mesmo tenufá que en Sheral no me aqueb, para os nazir me aqueb. Mas el principio está medio meforacho. La Mishnah está meforacho, ¿no? La Mishnah. Isso. Só que na Mishnah não está escrito que o Eliezer me forash. Tosafot já explicou. Tosafot explicou na Mishnah. Lichaorá nireé de Aitaná que o Eliezer. Aparentemente, o Taná não sou o Eliezer. Que falou na Gemara que azul estudiai na Hakola Maasim. Então, ulai, se estaria escrito na Mishnah o Eliezer, então, lógico, lá não nos ensinou nada. Já que não está me forash. Entonces estamos nos refiriendo a Rebbi Eliezer de Baraita. Rebbi Eliezer de Baraita fue la harma sin kulam. Podríamos pensar que servía a los tres korbanot, mas no a tenufa. Kamash malá, que también tenufa me aquí. Umi me akva. Ahora pregunta, ¿será que tenufá me aqueve, mesmo para Rebbi Eliezer? ¿Será que es indispensable hacer tenufá? Vehatania, zot torat nazir. ¿Por qué en el final de Perashá está escrito, esa es la ley de nazir? Ben sheyesh lo kapayim, ben sheen lo kapayim. Dice, esa es la ley. Mesmo para un nazir que no tiene palma de mano, digamos que cortaron, no tiene mano, entonces, ¿cómo va a hacer tenufá? Entonces, es la misma ley. ¿Por qué mashma? Ahora entiende que le culá. Tiene dos maneras de interpretar: ben she yesh lo kapayim, ben she lo kapayim. Una sería falar que yesh lo kapayim es como en lo kapayim. Así como cuando no ten kapayim, él no faz tenufá, pero también cuando yesh lo kapayim, no precisa, lo me akev, considera como si no ten, si no faz tenufá, lo me akev. Así él está entendiendo ahora, que esa baraita nos dice que lo me akev. Entonces, ¿cómo Rav está diciendo que me akev? Si aquí dice, afilo que alguien que no ten kapayim, valió a mitzvá. Entonces, no faz diferencia. Koshiken, si ten kapayim, porque le fire bizera, kola Raúl e bilá, en bilá me akevet. Es peor alguien que no ten, que no es Raúl de levantar, debería ser peor que ahí sí me akev, según la regla del bizera. Y mesmo así aquí a barata dice que sirve. Entonces, con certeza, si alguien ten brazo, ten mano para levantar y no fue este lofá, que lo me akev. Entonces, eso es una pregunta contra Rab. Vela, adetania zot torat nazir, ben sheyesh lo sear, ben sheyesh lo sear. Según tu entendimiento, que explica le kula, que cuando dice zot torat, tanto que ten palma de mano o no ten, vos explica que no me aque. Así va a explicar la próxima barraita, que fala do cabelo. Tanto que ten cabelo o que no ten cabelo, es la misma ley.
será que acaba la cabana. Alguien no tiene cabello, un nazir es careca, no crece el cabello. Entonces no va a tener ley de nazir para Eli, porque no puede cortar el cabello en el final. Eli no tomó vino 30 días, mas ahora va a traer los corbanos, no tiene tiglajat, no creció. Entonces, según tu entendimiento, la barata anterior, aquí también está diciendo que no faz mal, mismo que no tiene cabello, Eli faz o que puede hacer. Y lo me aqueo. Ajiname de lo me aqueo. ¿Será que vamos a explicar que el fato de no tener cabello no es importante? Beata ni a. En cabello no da para explicar así. En cabello me aqueo. Porque dice otra barraita. Nazir memurat. Un nazir que es careca. Bechamayomrim. Enotzaile a evitar al rosho. No precisa pasar una valla en la cabeza. ¿Para qué va a pasar si no tiene nada? No tengo que cortar. Ubetilel omrim, tzarik le'avit al arroshó. Ubetilel dice, precisa pasar. Ahora vamos a ver, ¿qué significa? Precisa pasar, mismo que no ten, él pasa y valió. Veamos a Ravena, maye no tzarik le'avit chamay. ¿Qué está diciendo para el chamay? Que no precisa pasar. Navalia. Eno tzarik. En lo takaná, en lo tzarí significa que no tiene solución. Para él no tiene cómo hacer acaparar. Quiere decir uno así, careca no puede cumplir a misvá de terminar con el ziru de él, porque no tiene cómo cumplir con tu iglahat. ¿Existe 100% careca? ¿No tiene 100% un poquito, pelo menos aquí embaixo? Tiene que tener, o mínimo, que déle la kuf lo sole y caro. Dobrar, apunta para la raíz. Si tiene menos de eso, no es, es considerado que no tiene. ¿Tiene alguien que no crece, por lo menos aquí? No sé, parece que sí, ¿no? ¿Nunca vio gente careca lá? Sí, mas crece por lo menos aquí. Aquí tudo. Mas ele falou, se, que mesmo que se crece, se é pequeno, se não dá um montão de choro, é como se dá. Então, Bechamay diz: Eno tzarich, não é que não precisa. Já que ele não tem. Cabello no tiene cómo hacer Nezirud, me aqueb, no tiene takana. Entonces, según eso, ¿qué está diciendo Betilel? Hale Betilel, yesh lo takana. Para Betilel, tiene solución. Betilel que faló, tzarik le abir. Quiere decir, pasa una valia, como si estaría cortando. Sí, mismo que no tenga o que cortar, pasa una valia por la cabeza y esa misma. De ahí no del bipedal. Y eso que explicó el bipedal. Quiere decir, la manera que Ravena interpreta a Bechamay, que en lo takaná, así faló también el bipedal. Llama el bipedal, Bechamay y Rebiliese, Amru Dabar Ejad. Bechamay y Rebiliese falaron lo mismo. Bechamay está diciendo que si no ten cabello, no ten takaná. Así como Rebiliese faló que no ten takaná en otro caso similar. Mas entonces vamos a votar cómo fica. ¿Qué estamos probando de eso? Que en la verdad es como Ráfalo. Ráfalo que tenufa me akevet. Así como en caso de la segunda baraita. Ben she yesh lo sear. Ben she en lo sear. A cabana es que me akev. Como está diciendo Bechamay. Que no ten como cumplir en el zirud si no ten cabello. Quiere decir que. Ben Sheeslo significa que nos consideramos enlo como si fuese que Yeshlo. Así como Yeshlo Sear precisa cortar, también enlo. La misma cosa con Yeshlo Kapaim. Yo digo, así como cuando ten mao, él precisa tenufa. También cuando no ten mao, precisa tenufa. Y si no ten, no ten takana. Entonces ha respondido lo que Rafa lo que tenufa me akevet. De acordo com o Rafa, se é minha kevet, de onde precisa recomeçar daí? Se for minha kevet, o que que precisa fazer agora? Não tem solução. Não tem, se não tem palma da mão. Se tem palma não, e não se fez. Tem palma ah, tudo mão. Bem. Daí não, faz foi, até não faz. Minha kevet que você não pode tomar vinho, tá fazendo até não faz. Não, sim, mas começa a dar até não faz, daí de novo. Quer só fazer até não faz, não precisa ir mais para trás. Não, só até não faz. Porque o resto fez, estava caseiro. Só faltou até não faz.
E falamos que Rebbe Eliezer é como Obed Shammai. Mas Rebbe Eliezer, de Tânia, en lo bohen yad veregel, en lo tahara olamit. Dibre Rebbe Eliezer, de Maseches Sanhedrin, memhe, trais, esedin. Bohen yad, estás refiriendo a Metzorá. Al bohen yadu aymanit, al bohen raglu aymanit. Bohen é o polugar. Tinha que fazer dama Hashem, tinha que fazer azahat da sangue do Corban Hashem do Metzorá sobre o polegar direito da mão e do pé. Então, se tem um Metzorá que ele não tem no polegar, ele não tahará olamit, diz Rebbe Eliezer. Não tem solução. Ele não pode se purificar. Vai ficar Metzorá para sempre. Quer dizer, ele explica a pé da letra, como diz la Gemara, que era que dictivo. Explica para sugar pela letra. Está escrito que tem boa já tem que ter. Rebbe Shimon Omer, Yanihenu al mekomo veyatsa. Faz a zaá no lugar do polegar. Faz aqui, cortou o dedo. Então faz onde teria que ter o dedo, polegar. E valeu. Quer dizer, não precisa polegar mesmo. Hakamim Omrim, Yani al shel semol veyatsa. Hakamim dizem, pode fazer na esquerda. Se não tem polegar direita, faz na esquerda e também valeu. Quer dizer, Rebbe Shimon e Hachamim encontram uma solução. Mas para Rebbe Eliezer Me'akev, e essa também é Beit Shammai, que diz que quando não tem sear, não tem solução. Lishna Aharina. Amrela. Agora um segundo Lashon, começando do início de Tinufá. Que falou Rav? Ama Rav, tenufa benazir me'akevet. Tenufa é indispensável para Nazir. Aliba de man. Ilema aliba de Rebbe Eliezer. Aqui va mudando. O que muda é essa pergunta aqui. Começou por Rebbe Eliezer em lugar de Hachamim. Ile maliba Rebbe Eliezer peshita. Ama Rebbe Eliezer ahar ma'asir kulam. Para Rebbe Eliezer está dizendo que me'akev. Com certeza que me'akev. Rebbe Eliezer falou, precisa fazer tudo. Ele aliba de Rabanan. Para Rabanan está falando que me'akev. Hasta Ishlomar. Tiglahat ame Rabanan lo me'akva. Tenufa me'akva ya. Si para Hakami, que Rebbe Shimon. Afilo cortar o cabelo, não me aqueço. Já pode tomar vinho depois das delicadas de Shlamim. Mas ainda, tem um fá que não precisa. Agora, continua perguntando. Antes de responder, humilo me aqua. Quer dizer, você que diz que para Rebbe Shimon, não me aqueço. Será que não me aqueço? Será que תנופה não é indispensável? ואת עניה הזאת עולת הנזיר, בין שיש לו כפיים ובין שאין לו כפיים. Aqui que muda esse lachon שני, ele entende da baraita que מעכב. Quando diz a baraita, tanto que tem palma de mão ou não tem, precisa תנופה. Quer dizer, se não tem, não importa que não tem. Ele deve fazer e não pode fazer, então מעכב. Não vamos ter mais piedade porque não tem, não é mais cal. Então, como Rav está dizendo que Rav falou que me'akev, mas nós perguntamos para Hachamim, certeza que não me'akev. Pergunta como é possível, se aqui está escrito que me'akev. Vela de Tania Zotra Tanazir, Beixeixo Sear, Beixeixo Sear, Achiname de me'akva. Agora traz prova da barraita do Sear, que aí vemos que quando diz, tanto que é careca ou não, essa é a lei do Nazir. Que mais? Mas que não me aqueu. Porque se você vai dizer que me aqueu, veatania, Nazir memora, bechamai omri, menos sair de habilitar a roxo. O vete no omri, tzarih. Veamar, beaben, amai tzarih, le betilel, tzarih, veelo takana. Aqui também mudou, esse é lachor. Rabena explica a betilel. Betilel falou, Nazir careca precisa passar na valia. Que está dizendo? Não que passa pela cabeça sem cabelo e valeu. Ela precisa, e já que não tem solução. Segundo esse pirush,
Bechamay que falou que não precisa. Bechamay agora é mais calmo. Hale Bechamay, yesh lo takana. Bechamay falou, e no tzarich, como mais mau lashon, é mais kula. Não precisa, já que não tem cabelo, não. Tem takana, tem solução. Upliga de repipedad. Agora, segundo esse pirush, que Bechamay yesh takana, Bechamay discute com... O melhor, Rebi Avena discute com Rebi Pedat. Porque Rebi Pedat falou que Bechamay e Rebi Eliezer falaram o mesmo. Para Rebi Eliezer falou, me foraj, em boa genial, que não tem takana. Então Rebi Pedat entende que para Bechamay não tem takana, não tem solução. E nós entendemos que Bechamay diz que tem solução. Então, segundo Bechamay que tem solução, então quando falou a Baraita, tanto que tem sear ou que não tem sear, significa que não me aquebe. Então também, quando falou sobre capai, vamos falar que não me aquebe, como nós entendimos para Rabbi Shimon. Para Rabbi Shimon, tem um falo me aquebe. E Rab que falou me aquebe é para Rabbi Eliezer. Matnitin. Gileah alazevah benimtsa pasul. Si él hizo el primer corbán, por ejemplo, Shelamim, y cortó el cabello, y después hallaron que el corbán era pasul. Tiglachtó, pesulá. Lo que cortó no valió. Uzbahab lo aluló. Y todos los corbanos que fez también no valieron. Porque ya que el corbán es pasul, por ejemplo, que era, se impurificó o salió fuera del lugar o tenía un pigul, algún error, entonces él cortó. Es como si cortó sin corbán. Si cortó sin corbán, es como cortar antes del día 30. Es cortar al Iflem Melot. Entonces es como un nazi que no me dio cuenta y le corta su cabello. Entonces no valió nada. Todos los corbanos son pesulim. Precisa esperar más 30 días. Dice Rosh, es como que los goyim cortaron el cabello. Que no adiantó. Ahora va a tener que esperar 30 días solo para esperar crecer. Gileah al-hatah shelo lishma. Entonces trae un ejemplo. Si fez o hatat shelo lishma y cortó su cabello. Un hatat shelo lishma es pasul. Como dice la Mishnah primera de Zebahim. Kol ha-zebahim se nishbehu shelo lishma que sherim. אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. חוז מחטאת ופסח. קורבן שלא לשמוע כשר, כדי זה כפה יותר מן העבודות, נותן כמר קומון קורבן פסול. זו כנו ועליו פר אובריגציון דפסוע כדברי התרסר עם קורבן. ונתראי זאת לו. חטאת היא האסיפציון. חטאת היא פסח שלא לשמוע היא פסול. אותו הקיק אפי זו חטאת שלא לשמוע. היא דפוס גיליה. Entonces, certeza que pasó. ¿Y si fuese Shelamim? Ahí va a tener más loquit. Si fuese Shelamim, Shelo Lishmo, no vale para el no vale para Corban de él. Esa discusión vamos a explicar ahora. En Hatá no tiene discusión. Ya que es Pasul, de Haká Jebi Corbanotab, Lishman, mismo que después traes vosotros Corbanot, Lishmo, Tiglachto Pesula, Beze Bajablo, Alulo, ni un Corban valió. Porque él cortó antes del tiempo, él cortó después de Hatat, antes de hacer los otros corbanos. Entonces cortó antes del primero corban, entonces todos los otros corbanos no sirven. Gilea a la Ola o a la Shelamim Shelolishman, si fez Ola o Shelamim Shelolishmo, y Gilea, y cortó o cabelo, viajaca que vi corbanotar Lishman, y los otros dos corbanos estaban ciertos. Tiglachtó pesula, desde bajablo a lulo. Aquí dice una cama. Ya que el corbán lo ole le shem jová. Falamos un corbán shelamim, shelolishmo, es kasher. Kasher, pero no sirvió para la obligación de nazir. Esto no es kasher como un shelamim de dabá. No tiene nada que ver con un nazirut. Entonces, de nuevo, él cortó su cabello antes de traer su primera obligación. Ya que lo haya traído de jová. Por eso tengo el mismo din que Hatat. Ni ese corbán, ni los otros que traes después valieron. Y va a precisar contar más 30 días.
ובי שמעון אומר, אותו הזה ועלו עלה לו, אבל שהזבחים עלו, איזה קורבן לא בעלי. מסוסות רוס קורבנות, בעלי לא. כן, זה רבי שמעון דיס, תעשה אותו כאילו עלה לשם חובה. מה זה הוא קורבן של עמים, קשר שלא לשמוע. תאו תגלחת בעליו. הוא תגלחת, פורון של עמים, מלמוקי כמו נדבה, בעליו, ועמוס בין הגמרא, כפרון את זה פסוק. פורס עושות רוס קורבנות עמים סון קשרים. ואם גילח על שלושתן, ונמצא אחד מהן קשר, תגלחתו קשרה. ביאבי שיהיה זבחים, נאסף על תודה מונדו קונקורד. סיפרימר אופי איסוס טרס קורבנות, דפוס גילח. Cortó el cabello y encontró un, dos, tres que era kasher. Entonces él y cortó después de un corbán kasher. Él hizo esos tres y falamos para el bishimo que con un corbán ya puede cortar su cabello. No, recuerda al maná, gente, que una mishná. No, Filipe Eliezer. No, na otra mishná, a gente falou qualquer un, qualquer un, eso. Está certo, Eliezer solo dice para vinho me aquello. Mas para tiglajar, cualquier un. Nos da, no me a mudar. Por eso aquí solo debe repetir los corbanot que salieron pesulim. Mas o tiglaja valió. Gemara. Amara bada barabá. Zot omere kasabá Rebí Shimón. Así se guilea a Harshamene daba y atzá. Sustenta Rebí Shimón. Un así que cortó el cabello después de él y traer un shalamim de Nedabá. Que no tiene nada que ver con Nezirut. Valió ese tiglaja. Porque aquí ese corban shelo lishmo. El ife de la misa lo mismo, es como Nedabá. Y está diciendo que el tiglaj valió. Maitama, porque llama que era Benatán a la es, a Shetaha Zebaha Shelamim. Velocatam Shelamav, está escrito Shelamim Deli. El puede quemar, el quema su cabello en vaso de Shelamim. Antes aprendimos de Zebah. Ahora aprende la palabra Shelamim, que no está escrito Shelamav. Más que incluye cualquier shalamim, mismo shalamim de Nedabá, él ya puede cortar su cabello. Azakbaru. Azakbaru.